fui yo quien en su momento no quiso conocer a tu abuela. Y ese es un gran error que quiero enmendar. ¿Y si la conoces de una vez? Ay, prefiero conocerla cuando traiga algún detalle, a manera de, pues, de disculpas para tu abuela. No quiero oír nada más de tu hermana Nancy ni de ti. Ya está decidido. Te recuerdo que cuando estabas en tu peor momento, recién viudo, yo estuve aquí apoyándote. ¿Y ahora me botas como si nada? Tú te lo ganaste a pulso. Tú bien sabes que nunca hubiera salido adelante solo si no hubiera sido porque yo estuve ahí, al pie del cañón contigo. No hubiera sabido qué hacer con un bebé recién nacido. Y te lo voy a agradecer toda la vida. Qué fácil olvidas todas las noches en que te consolé a ti y a Damián sin que yo fuera su madre. Y mira, al final, él te sacó de su vida como tú me quieres sacar de la tuya. Eso es parte del pasado, ya déjalo. El que debería de ser parte del pasado es Damián y tú sigues de terco buscándolo. Ya no lo estoy buscando. Mi hijo me mandó un mensaje que me dejó claro que no quiere saber nada de mí. Ahora entiendo. Mi amor, por eso estás así de mal. Estás diciendo tantas tonterías. Desahógate, vamos a hablar. No va a cambiar nada. Es un hecho que tú y yo nos vamos a divorciar. Gracias por traernos. Me da mucha ternurita escucharlos platicar así. Todos con... Pásale, pa. Yo hago unos cafés buenísimos. ¿En serio? Gracias, hija, pero ya es tarde y no quiero incomodar a tu abuela. Llegar así sin avisar, con un desconocido, eso no está bien. Si fuiste novio de mi mamá, ¿es en serio que no conoces a mi tita? Bueno, lo que pasó Perdón fue... que te interrumpa. Mira, siento pésimo decirte esto, pero fui yo quien en su momento no quiso conocer a tu abuela. Y ese es un gran error que quiero enmendar. ¿Y si la conoces de una vez? Ay, prefiero conocerla cuando traiga algún detalle, a manera de, pues, de disculpas para tu abuela. ¿Tú crees que algún día me puedas perdonar por lo patán que fui contigo y con tu familia? No tengo una respuesta a esa pregunta. Y tú sabes que ese es un tema complicado, ¿no? Para hablar en este momento. Ah, ya dije que sí. Tu mamá tiene razón, hija. Pero te reitero, mi gran deseo para que me perdones. Te lo digo de corazón. Te pasas, ma. ¿Entonces no entras? Te prometo que otro día vengo con más calma, hija. Y tú ya vete a descansar, que estuviste ensayando horas. Ok, pero tienes que ir a las semifinales. Ya son la próxima semana. Sí, mi amor. Chao, pa. Descansa, hija. Te agradezco que hayas sido honesto con lo de mi mamá. Ahí viene, viene. Oh. Ya los caché. Chismosos, espiando por la ventana. Ay, no, estoy viendo la luna, mira qué bonito. A ver, ¿quién era tu progenitor? Bueno, ¿qué? Pues ya no van a tener que espiarlo. Justo él me dijo que quiere conocerlos y este les va a traer un regalito. Ay, pues ojalá sea de dieta, ¿no tú? ¿Por qué tú? ¿Cómo? ¿Por qué tú? Ve nomás. Ay, mira, Charlie, esa plaza. Pero ya, bájala. Pero cuando venga, compórtense. Porque en una de esas vuelve a andar con mi mamá. Y eso sería otra amiga fabuloso. Cometí muchos errores que quiero corregir. Y mi deseo es estar en contacto permanente con mi hija. Claro, si tú lo autorizas. Está bien. Te agradezco que seas sincero. Y yo te agradezco la confianza. Voy a buscar a Julieta antes de las semifinales del concurso. Pero primero te aviso a ti. ¿Estás de acuerdo? ¿Que tu papá está casado, soltero, divorciado, viudo? ¿O es complicado? Ya, ya. Es complicado. ¿Qué sí, es súper complicado. Platícame todo. Quiero saber por qué es complicado. A ver, cuéntame. Tía, ¿tú qué piensas que este hombre regrese con Manuela? Yo solo quiero que Manuela sea feliz. Se lo merece. ¿Y qué te ha dicho tu cliente? ¿Está contenta ahí en Centro Atenea? Sí, me dice que se siente mucho más segura ahora que ustedes están llevando su caso. Que hay una abogada muy buena, feminista, uh-huh. En el Centro Atenea, se llama... Vicky Flores. Ah, exacto. Creo que mi clienta le tiene más confianza a ella que a mí.
Digo, por estos detalles tan íntimos que se manejan en esos casos. Me da gusto que hayas desarrollado esa sensibilidad. Antes te hubiera parecido ridículo, ¿no? Una mujer que pide ayuda en contra de su esposo. Tú decías que la ropa sucia se lava en casa. Bueno, es que antes tenía actitudes machistas de las cuales ahora me arrepiento. La gente cambia. ¿Tú crees? Estoy seguro. Al menos a mí la vida me ha dado golpes tan duros que aprendí a abrir los ojos, a reconstruirme, a convertirme en el hombre que no fui en aquel tiempo. Pero bueno, ya no te quiero abrumar con mis problemas, no terminaríamos nunca. Ay, lo siento, no sabía que le estuvieras pasando mal. Yo te veo tan contento cuando estás con Julieta. Bueno, es que Julieta vino a alegrar por completo mi vida. Ella y mis hijos son el regalo más grande que tengo. Sabes, para mí, lo más importante en esta vida es ser un buen padre. Que de hecho, tengo que ir a ver a mis hijos. Sí, yo también ya me tengo que ir. Bueno, pues, descansa. Tú también. Ojalá en aquel momento lo hubiera creído mi hijo. Pero no lo hice. Y me voy a arrepentir toda mi vida. Ay, por favor. Si él no decía más que puras mentiras. Aquí la única mentirosa eres tú. Tus parientes han vivido a costa mía todos estos años. No. Lo que pasa es que Damián te envenenó contra mí. Acepta que me robaste, Carmina. Me engañaste. Me mentiste. Me ocultaste cosas. Tú sabes que yo detesto eso. Traicionaste mi confianza. Ay, no, por favor, tampoco exageres. No es así. Pero claro, desde que tu hijo te metió el veneno contra mí, así me ves, como una ratera. ¿Por qué me cambias de tema? ¿Por qué sigues hablando de él? Porque ahí empezó todo. A Damián le ardía lo que yo descubrí de él. Porque lo suyo sí era verdad. Y por eso tenía que irse de esta casa. No te permito que hables así de mi hijo. Pa, me duele mucho, pa. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde te duele? ¿La espalda? Lori. Amor. Perdón por haberme ido de casa de mi padre. Ese cliente no podía esperar. No pasa nada. ¿Tu cliente va a poder ver a su hija finalmente o no? Gracias a mí, va a llegar a un acuerdo con la madre de la niña. Qué bueno. Valió la pena que te fueras corriendo entonces. ¿Y qué pasó después de que me fui? ¿Todo bien con mi mamá? Ya sabes, tu papá se sintió mal por lo que le dijo a tu mamá. Le pidió a Tamara y a Nicolás que lo llevaran a hablar con ella. Me quedé con todos los chamacos. Y obviamente se acabó la fiesta. Bueno, qué bueno que mi papá lo pensó mejor y se arrepintió. No, yo creo que Amanda se merece respeto por hacerse cargo de algo que no es su obligación, amor. Cuidar a sus maridos no es poca cosa. Sí, pero te recuerdo que ella siempre ha vivido del trabajo de mi padre. Y muy bien, por cierto. Eso y que él no ha dejado de amarla. El amor no lastima, Leandro. Eran otros tiempos. Bueno, me voy a bañar y luego me voy a la cama. Tú deberías hacer lo mismo. Te ves muy cansada. No, ven acá antes de que te vayas.